Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos. No sé qué es eso, pero ¿por qué ya no hay nada? Peligra la distribución de productos básicos y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados. Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un enfrentamiento global muy fuerte. Una guerra mundial. Sí, una guerra mundial. Esta transición exigirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Y la aparición de nuevos virus, que ha colapsado los hospitales, desafía nuestro conocimiento médico. Y a raíz de esas muertes, pues nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar. Dada la gravedad de las circunstancias, se declara el estado de excepción. Y en nombre de esa seguridad, pues nos quitaron lo más importante que tenemos las personas. ¿El qué? La libertad. Se lo pido desde el convencimiento de que todos compartimos un mismo objetivo. Sobrevivir. Mira, la boya que dijo la abuela. Vivimos tiempos difíciles. Y no podemos permitirnos el lujo de mostrar la más mínima debilidad a nuestros enemigos. Esta familia la construí yo. Y no hay nada que me importe más en el mundo que ustedes. Absolutamente nadie está por encima de la seguridad del Estado. Estamos luchando para salvar a millones. ¿Dónde está mi hija? Y aquí nadie me dice nada, porque estáis todos metidos en la misma mierda. Que nos has puesto en peligro a todos, hombre. Vale, lo siento. Pero esto no es un juego, ¿sabes? Porque aquí por menos de esto te matan. He matado a un hombre. Estos niños están en la calle. Son desgraciados. Y si no aguantan la dosis, hay un sitio que es mucho mejor para ellos. Esos cabrones no tienen los mismos problemas que nosotros. Y tengan por seguro... ¡Suéltame! ...que a nuestros enemigos les espera únicamente... la derrota. No se puede cambiar el mundo solo con buenas intenciones. Buenas noches y recuerden, el futuro nos pertenece.